Surge la duda desde hace unos días sobre el paradero del embajador de ciencia y tecnología. Se ha denunciado en los medios de comunicación su desaparición. Escuchemos. Y sobre todo nos preocupa saber qué y dónde está el señor Mohamed Mostajo. Desde que se hizo esta denuncia no se ha vuelto a saber, nadie más lo ha visto. Por ahí se rumorea de que podría haber salido del país cuando se advirtió y se puso en el memorial que yo presenté la denuncia que se debería haber dado las medidas precautorias necesarias, el arraigo, etcétera, etcétera. Entonces esperemos que las autoridades estén tomando con seriedad este tema, esperemos que no se esté encubriendo a nadie en la investigación y esperemos saber del señor Mohamed Mostajo. Ojalá la fiscalía de una vez, por lo menos a las partes, nos dé a conocer qué es lo que está pasando en la investigación y podamos saber si lo van a citar a declarar. Hay muchísimas cosas que se tienen que seguir aclarando, pero repito, en cuanto y en tanto esté esta mordaza que es la reserva en la investigación, va a ser muy complicado para todos los bolivianos saber qué es lo que pasa. El día de hoy la canciller Karen Longarich señaló que Mostajo pidió licencia sin goce de deberes, pero que sin embargo se desconoce dónde se encuentre, o en otras palabras que no se sabe dónde está. De hecho no se sabe si está en nuestro país o si por el contrario habría salido. Escuchemos sus declaraciones. Ministra, buenos días, José Luis Toro de Cadena A. Mi consulta es en torno al embajador Mohamed Mostajo en UD. Se preguntan dónde es su oficina, por qué no aparece hasta ahora y qué medidas está adoptando usted como máxima autoridad para que se someta a la justicia en el caso de los respiradores. Gracias. Bien, el señor Mohamed Mostajo ha pedido permiso en Cancillería y de acuerdo a la ley 465 del Servicio Exterior se ha acogido a una declaratoria en comisión, es decir, que ya no está prestando momentáneamente servicios para Cancillería porque tiene otra actividad relacionada con las políticas contra el COVID-19. Esa es mi respuesta categórica. Él ha pedido permiso sin goce de haberes para poder dedicarse a la lucha contra el COVID. Canciller, buenos días. Hans Franco de Gigavisión, por favor. Se ha dicho de parte del Movimiento al Socialismo que el embajador Mostajo habría salido del país incluso para pedir refugio en otro país. ¿Y qué información también tiene el canciller respecto al cónsul de España sobre el caso de los respiradores? ¿Se le ha pasado algún informe a su persona? ¿Ha podido llegar al país o le ha mandado por escrito este tema, por favor? Respecto al señor Mostajo, desconocemos en este momento qué está haciendo él o dónde está. Suponemos que está en el país, ¿no? Y respecto al cónsul Pareja, él está aquí en la ciudad de La Paz, ha estado justamente ayer por la tarde en Cancillería prestando un informe amplio sobre su participación en todo este proceso de embarque de los ventiladores procedentes de Barcelona hasta Bolivia. Mohamed Mostajo es indicado juntamente con otras personas de ser cómplice en la compra de los respiradores con sobreprecio. Han pasado varios días y el caso se ha declarado en reserva, y actualmente no se sabe dónde se encuentra el embajador de ciencia y tecnología. Saquen sus propias conclusiones. Eso es todo, amigos. Suscríbanse y compartan los videos.